Morning, everyone. Buenos dias. Welcome to the Inter-American Dialogue for today's session on mandates for change, anti-corruption, and Latin America's new leaders. My name is Michael Camilleri. I direct the Peter D. Bell Rule of Law program here at the Dialogue. We are delighted to partner once again with the Inter-American Development Bank for the third installment of our symposia series on transparency, anti-corruption, and integrity in Latin America and the Caribbean. The first two events in this event series focused on comparative prosecutions and political finance. The summaries and videos of those events are available online, and I'm happy to announce that we will be compiling the presentations from all three events into a publication that will be released later this summer, so please look out for that. Today's discussion turns our focus to the future. In the wake of major graft scandals in Latin America, a new generation of leaders came to office, in significant part by channeling citizen frustration with corruption and discredited political classes. Now, of course, comes the hard part, turning anti-corruption promises into effective public policy. And with this in mind, we are very fortunate to welcome high-level representatives of three of Latin America's newest governments: Felix Ulloa, who will take office as Vice President of El Salvador on June 1st, Wagner de Campos Rosario, Minister of Transparency and Comptroller General, the CGU, of Brazil, and Benigno Lopez, Minister of Finance of Paraguay. Welcome to you all. Bienvenidos a todos. A quick logistical note before we get started. There is an interpretation in the back. We'll be doing the discussion mostly in Spanish today, so please grab headsets at the front desk if you need them. It's now my pleasure to offer the floor to Dr. Lea Jimenez for opening remarks. Dr. Jimenez is the head of the Innovation and Citizen Services Division of the Inter-American Development Bank, and she is herself a former finance minister of Paraguay. Dr. Jimenez, Roberto de Michele, and their team at the IDB have been exceptional partners in this effort to highlight cutting-edge thinking about anti-corruption policy in the region, and we look forward to future collaboration. Lea, bienvenida. Thank you, Michael. It is a great pleasure to welcome you to the third and last meeting of Mandates for Change, co-organized by the Inter-American Dialogue and the Inter-American Development Bank, where we gather to talk about anti-corruption, transparency, and integrity in the Americas. Let me begin by thanking our hosts at the Inter-American Dialogue, and in particular, Michael Schiffer, which I don't see him here, but he's a great partner, and Michael Camilleri, for making this possible, and for your commitment to facilitating much-needed high-level discussions that are at the center of the policy dialogue in the region. Let me also formally welcome the Minister of Finance of Paraguay, Mr. Lopez, the Vice President-elect of El Salvador, Mr. Ulloa, and the Minister of Transparency of Brazil, Mr. Rosario. We are honored by your presence, which makes this panel a unique setting to discuss topics of great relevance for the future of our countries. The literature shows the high levels of corruption negatively impact investment, business development, growth rates, and equity, which are key for the economic development of America, Latin America, and the Caribbean, and for the well-being of millions of people. A recent publication by the IMF indicates that corruption erodes the efficient allocation of public spending, encourages tax evasion, generates additional costs in financing and transactions, discourages investment, and negatively impacts productivity and economic growth. Likewise, corruption affects the ability of economic actors to act legitimately and to be effective drivers of development. The lack of integrity casts a shadow on the confidence in public institutions and the state, lowering trust in governments. These reputational costs bring along uncertainty that affect the governability and the democracy of our countries. In light of the recent corruption scandals across the region, it is not surprising that citizens' confidence in our governments is very low. 60% of black citizens have little or no confidence in their government, and this number seems to be on the rise. Despite this troubled scenario, there is a feeling of hope. The rules of engagement have changed. On the one hand,
citizens are no longer passive spectators, and this is very important. Increased connectivity and digital innovation have caused an exponential increase in their demand for information, transparency, integrity, and accountability in all sectors. Delivery of basic services, health and education, the extractive industry, public infrastructure, etc. In turn, citizens' engagement and the arrival of the digital era have been catalysts of the adoption and implementation of access to information laws and the modernization and digitalization of governments. I believe that we have a unique opportunity to place citizens at the center of policy and deliver on the promise of more efficient, more transparent, and more effective governments. And we must seize it if we are to take advantage of the demographic dividend before it's too late. The Inter-American Development Bank has long recognized that corruption is an impediment to sustainable development and equitable growth. Therefore, a key mandate of the IDB is to support member countries' efforts to expand democratic governments, improve public integrity, and prevent corruption. The bank is looking with great interest at the recent wave of new leaders committed to eradicating the roots of corruption and ruling out innovative reforms plans to strengthen institutions and make them corruption resistant. Mindful of the challenge ahead of all of us, I am sure that today we will hear from this great panel not only about innovative solutions, but also about the need for a systemic approach to have different sectors joining forces to tackle corruption head on and unlock the region's potential to attain sustainable and equitable growth. I am sure we will have a very rich discussion. Thank you all for your presence. Thank you, Dr. Jimenez, for those excellent framing remarks. That was terrific. We'll turn now to our panelists. I just want to, before we start, I want to acknowledge what many of you have probably observed, which is that we're all men on the stage. And at the Dialogue, we take very seriously our obligation, our responsibility to promote gender diversity in the perspectives that we present. We endeavor wherever possible to do that on all our panels. That unfortunately wasn't the case in this instance, not for lack of trying. We're grateful for your comprehension and understanding in that respect. We are, of course, delighted to welcome again our three panelists, Vice President Ulloa, Minister Rosario, Minister López. Voy a cambiar ahora a español y vamos a arrancar con una presentación de cada uno de nuestros panelistas. Cada uno va a resumir la situación de su país y el programa de su gobierno en materia de transparencia y anticorrupción. Luego tendremos una conversación entre los cuatro sobre algunos de los desafíos y las soluciones identificadas. Y finalmente vamos a tomar algunas preguntas de ustedes. Así que vamos a arrancar quizás con el doctor Ulloa. Por favor. Muchas gracias. ¿Se escucha? Okay. Gracias. ¿Cuántos de los que están en la sala no hablan español? Todos. Okay, yes. For you, let me extend it to you warm regards from elected President Nayib Bukele, who is aware about this meeting this morning, and he's sending to you greetings and extending as well for all this distinguished audience. I have to switch to Spanish because I think this the two official languages in the dialogue. And it could be easier for me and to be more accurate in the issues that I want to deliver this morning. Así que muchas gracias y déjenme decirles que me siento honrado de estar en este panel. Es la primera presentación que hacemos en Washington desde una perspectiva en la cual vamos a hablar del tema que fue emblemático durante la campaña electoral en El Salvador, y era la lucha contra la corrupción. Creo que uno de los factores que definieron el triunfo electoral del presidente Bukele fue su compromiso por enfrentar la corrupción, y sobre todo algo que utilizó como un mantra
durante la campaña y era devuelvan lo robado. Vamos a tratar de recuperar lo que el Estado y el Tesoro Nacional ha perdido por las malas administraciones del pasado y por los efectos de la corrupción durante décadas en nuestro país. Siendo consecuente con eso, y para no extenderme mucho, bastará decir que el tema de la corrupción no solo es un tema de El Salvador ni es inherente a una sociedad en particular, afecta a muchos países. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas recientemente hablaba de que son más de 30 billones de dólares los que la corrupción cada año afecta a las distintas naciones. En el caso nuestro, los indicadores no pueden ser peores. Tenemos el índice de la percepción de corrupción de Transparencia Internacional. El Salvador se coloca en el lugar 135. Creo que es el peor que hemos tenido en los últimos años. Este es un reporte de 2018, o sea, del año pasado. Y en el índice del World Economic Fund estamos en el lugar 105, solo superado por Venezuela, en países que hacen mal uso de los fondos públicos. Es una figura muy grave para nuestro país. Desde luego, han habido esfuerzos por combatir este flagelo. Los últimos tres presidentes de El Salvador han sido procesados por actos de corrupción y delitos relacionados con la corrupción pública. El presidente Flores, que murió durante el proceso. El presidente Saca, que está condenado porque él aceptó la culpabilidad, o sea, he pleaded guilty, para que le fuera reducida la pena y poder ser beneficiado con este mecanismo procesal penal. Y el último presidente, que es el expresidente Mauricio Funes, que ustedes saben, se encuentra en este momento exilado en Nicaragua, evadiendo la justicia en El Salvador en los casos en que ha sido acusado de corrupción, de peculado y otros delitos asociados. Dicho esto, tenemos el compromiso, y lo hemos dicho en la campaña y lo hemos hablado recientemente, mi última reunión con el presidente Bukele este domingo recién pasado, donde le informaba que íbamos a tener esta discusión, que si él tenía algún tema en particular que quisiera hacer énfasis en la presentación, pues con gusto yo lo iba a traer, y además de los saludos me dijo que por favor les informe el compromiso de nuestro gobierno de buscar una administración que se fundamente en dos ejes principales: la transparencia y la rendición de cuentas. Transparency and accountability. Para nosotros van a ser ejes fundamentales y para ello se va a requerir mucho esfuerzo. Dentro del tema de transparencia, no solo queremos fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para obtener la información en cuanto a las finanzas del Estado, el trabajo que hacen los funcionarios del Estado, sino que se está pensando en modernizar todos los procedimientos administrativos para garantizar mayor eficiencia y mayor transparencia. Y eso nos lleva a, como ustedes pueden leer en el Plan Cuscatlán, que es nuestro plan de gobierno, la propuesta de establecer un gobierno electrónico, un gobierno abierto y en el cual ya hay algunos marcos normativos que nos van a facilitar las acciones de gobierno, como la aprobación de la firma electrónica, todavía pendiente aún lo de la facturación electrónica y otros mecanismos que van a permitir mayor agilidad y mayor transparencia en la gestión del Estado. Y en el tema de rendición de cuentas, pues estaremos abiertos al escrutinio de la ciudadanía y, por supuesto, vamos a permitir que la auditoría social sea un hecho que generalmente tiene muchas limitaciones de cara pues a permitirle a las instituciones de sociedad civil o las organizaciones que trabajan en esos temas, los watchdog organizations, que permiten darle a la ciudadanía una información de lo que está sucediendo en los gobiernos. Para ir aterrizando, queremos decir que nuestra aproximación al tema del combate de la corrupción tiene una visión fundamentada en tres aspectos o tres visiones. La primera, que es la prevención. O sea, queremos buscar los mecanismos que prevengan que se cometan los actos de corrupción. Y dentro de eso, por supuesto, un gobierno abierto, un gobierno electrónico, puede permitir que se disuadan
aquellos funcionarios que pueden ser tentados por acometer actos de corrupción. Hemos buscado también, y vamos a continuar buscando, la no prescripción de los delitos vinculados a la corrupción, vinculados a la, al peculado y a otro tipo de delitos que hoy por hoy no tienen una prescripción de 10 años. Nosotros queremos que no haya prescripción y que, tal como se ha acordado en una reunión de la COPAC, que es la, una reunión mundial de parlamentarios del 2013 en Panamá, se deben de declarar por los estados delitos de lesa humanidad, los delitos de la gran corrupción. En El Salvador, en 2015, dos ciudadanos que trabajan conmigo directamente, ahora en este proyecto que les voy a comentar de la CICIE, presentaron ante la Asamblea Legislativa la solicitud de que en El Salvador se declarara delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible los delitos de la gran corrupción. Era una simple reforma que solo requería mayoría simple de 43 diputados. Y a pesar que todos los diputados y todos los partidos expresaron su simpatía con la propuesta, hasta hoy esa pieza no ha sido discutida ni mucho menos aprobada. Desde nuestro gobierno vamos a seguir impulsando ese mecanismo para poder lograr, en la manera disuasiva, que con este tipo de sanciones no se estimule la corrupción bajo el manto de la impunidad. La segunda es el tema de la persecución del delito. Y ahí es donde entramos a lo que fue también una promesa de campaña de crear una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en El Salvador, la CICIES. Este mecanismo que lo concebimos y lo hablamos con Nayib desde antes de la campaña y durante la campaña va a tener una modalidad en la cual la idea original era tomar las lecciones aprendidas, las historias de éxito de la CICIC de Guatemala y lo que hasta ahora ha producido la MASI de Honduras. Son dos proyectos que tienen mandatos diferentes, que tienen patrocinadores diferentes y que tienen objetivos diferentes. En el caso de la CICIC, muchos de ustedes recordarán que fue un proyecto que se inició desde que Eduardo Stein era vicepresidente en el gobierno de Berger y luego se instaló con el gobierno de Colón. Tomó mucho tiempo, casi 7 años en poder instalar esta comisión desde que se iniciaron las conversaciones en Nueva York con el secretario general de la época hasta que el Congreso de la República lo aprobó. Y esos 7 años nos han indicado a nosotros que seguir ese camino nos llevaría a terminar el periodo en El Salvador de los 5 años que es nuestro mandato y no poder dejar instalada esa comisión. Por lo tanto, vamos a buscar un mecanismo alternativo para que desde la primera semana de nuestro gobierno podamos contar con un mecanismo que empiece a trabajar y que va a tener las funciones de las CICIES, pero creado por un decreto presidencial. Luego está la MASI, que es un proyecto que está patrocinado por OEA, recibe la asistencia técnica de OEA, y que más que la persecución del delito, como el caso casuístico de Guatemala, en el cual la CICIC acompaña al Ministerio Público en las querellas, en los juicios, no solo investiga los actos o procesos de corrupción, sino que también puede presentarse en los tribunales para participar como querellante en los procesos. Eso lo permite la legislación guatemalteca. El caso de la MASI es distinto porque habla o busca o tiene como mandato la parte preventiva, la modificación de marcos normativos, regulatorios de los temas vinculados a lo que pudiera ser la facilitación de la corrupción, o sea, ir tratando de evitarlo desde la vía institucional. No tiene una acción judicial como lo ha tenido la CICIC. Entonces nosotros queremos combinar la parte preventiva, educativa, formativa, de reformas legales que ha hecho la MASI, con casos de investigación y judicialización de casos emblemáticos como lo que tiene la CICIC. Para eso ya hay conversaciones tanto con el secretario general de OEA como con Nueva York. Todavía no nos hemos reunido con el secretario general Antonio Guterres, pero sí con el equipo que ve estos temas. Ya tenemos avanzadas las pláticas y, para concluir en la parte de CICIES,
La idea nuestra es la siguiente. En la primera semana estamos trabajando ya en el decreto de creación del comisionado y la comisión que va a integrar un equipo intergubernamental con distintas entidades como el Ministerio Público, el órgano judicial, la policía y la Corte de Cuentas y todos las instituciones que tienen que ver con el sistema contralor y el sistema de investigación del Estado, para tener ese organismo multisectorial e intergubernamental con el apoyo también de sociedad civil. Vamos a abrir esa parte que no la habíamos encontrado en la CICIC. Nosotros le vamos a abrir un espacio a la sociedad civil para que pueda integrar en esa etapa este organismo. Y a la vez, de manera paralela, vamos a estar con los dos organismos multilaterales, con Naciones Unidas y con OEA, definiendo los protocolos, los convenios que tiene que firmar el Ejecutivo para recibir la asistencia técnica tanto de OEA como de Naciones Unidas, pero que para que tengan validez tienen que ser ratificados por el Congreso, por la Asamblea Legislativa. Entonces, como sabemos que estos procesos implican mucho tiempo para poder ejecutarse, queremos tener desde la primera semana de trabajo la propuesta que se ofreció a la ciudadanía. Va a estar constituida la CICIES y cuando la Asamblea Legislativa ratifique los convenios que se hayan firmado con OEA y con Naciones Unidas y se pueda crear la CICIES legislativa, este consejo o esta comisión o este comité, como todavía no tenemos el nombre exacto, que se va a crear desde el Ejecutivo, va a trasladar toda la información, todos sus equipos, todos sus técnicos, todo el personal a esta entidad que nosotros esperamos va a ser aprobados estos convenios a más tardar 2011. Si en Guatemala se tardó 7 años el Congreso, en El Salvador esperamos que el 2011, que va a haber una nueva elección legislativa y una nueva composición del Congreso, vamos a tener una representación mayoritaria que podrá acompañar de manera más incondicional las iniciativas del Ejecutivo y del Presidente. Entonces, en esos 2 años, que si no tenemos la entidad creada por el Presidente, no tendríamos nada que hacer. Nosotros vamos a estar trabajando desde el Ejecutivo, recogiendo información, porque la investigación la podemos hacer desde el día 1. Es decir, una vez seamos juramentados el día 1 y tomemos posesión de los cargos, pues desde ese momento podemos empezar a intervenir casos que ya la población está demandando, casos muy emblemáticos, la construcción de una presa hidroeléctrica llamada El Chaparral, que iba a costar 150 millones de dólares, y ahorita en el último costo ya anda superando los 600 millones, es decir, uno de los actos de corrupción más grandes que tiene el país. Entonces, bajo ese mecanismo esperamos tener el organismo creado desde el Ejecutivo, que tendrá una vida transitoria, y en el decreto de creación se dirá que al momento de que la CICIES, o sea el organismo que surja de los acuerdos con OEA, con Naciones Unidas, y sea ratificado por el Congreso y que tenga una calidad y una personalidad jurídica diferente, se le van a trasladar a la CICIES. Ese es, digamos, el segundo tema relacionado con la persecución de los delitos vinculados a la corrupción. Y el último, el final, es hacer el tratamiento de la educación, la divulgación, porque el tema de corrupción no es un tema simplemente de corrupción en el Estado. Todos sabemos que los corruptos están en el Estado, en el gobierno, en las cortes, en los congresos, en el Estado. Pero los corruptores están fuera del Estado. Y en el caso de El Salvador, los corruptores, o sea, los que evaden impuestos, los que se benefician de la elusión, según el Global Financial Integrity, en su último reporte, en El Salvador, son entre 2.000 y 2.400 millones de dólares que cada año el Estado salvadoreño deja de recibir por evasión y elusión. Entonces tenemos que entrar también a evitar eso, porque si perseguimos a los corruptos, pues hay aplausos y la población siente que se está haciendo algo. Pero si sumamos los 3 presidentes últimos
A Saca se le señala que fueron 300 millones de dólares, a Funes 350 millones y a Paco Flores 80 millones. O sea, entre los tres no llegan a 800 millones en 15 años. Pero la elusión y la evasión nos hace perder más de 2.000 millones de dólares cada año. O sea, pues que el tema está ahí y eso tiene que ver con otros factores que no es solamente la persecución. Y luego también entrar, apoyar todas las iniciativas, la colaboración internacional, hacer que se cumplan dentro de las 40 normas del GAFI las que más se puedan cumplir, porque no se pueden cumplir todas por la vastedad que tienen, pero es un compromiso de colaborar con la comunidad internacional en la persecución de los delitos. El GAFI, no sé si ustedes están familiarizados, porque en inglés es el Financial Action Task Force, que tiene 40 recomendaciones, y que para el caso nuestro, en América Latina, está el GAFI LAT, que es el GAFI para América Latina, y el GAFIC, o sea, con C al final, que es el GAFI para el Caribe, o sea, para las pequeñas islas del Caribe. Ahí está El Salvador y Venezuela. Somos los dos únicos países que estamos en el GAFIC y no en el GAFILAT, porque las normas y los estándares para el GAFILAT son todavía superiores y las pequeñas islas del Caribe y el país nuestro no cumplen con ello. O sea, va a ser también un desafío de entrar en este concierto internacional para colaborar, para intercambiar información, para facilitar acceso a todo lo que son las demandas de colaboración del organismo internacional. Así que eso me quedaría hasta ahí, pero no usar del tiempo. Es lo que tenemos en perspectiva para nuestro próximo gobierno. Muchas gracias. Gracias, doctor Ulloa. Excelente panorama y vamos a volver seguramente con varios de esos temas. Quisiera pedir al ministro Rosario, por favor, que tome la palabra. Inicialmente es un honor para mí estar aquí hoy. Gustaría saludar a todos, vicepresidente de El Salvador, ministro de Finanzas de Paraguay y también nuestro moderador, Michael. Y vamos a empezar directamente porque tenemos, déjame controlar el tiempo aquí para no pasarlo. Y nos vamos que la situación de Brasil, yo pienso que no necesito explicar porque todos la conocen. Está muy claro en los últimos años que se ha pasado en mi país, pero eso ha generado en toda la población una voluntad de exigir del gobierno medidas anticorrupción y medidas efectivas en la lucha contra la corrupción. Vamos a decir que en nuestro país nosotros tenemos una característica muy, muy marcante, porque tenemos una corrupción que se fue expuesta a toda la población de una manera muy clara, pero al mismo tiempo tenemos también una actuación independiente de todas las instituciones en la lucha contra la corrupción. La Fiscalía, la Contraloría, el Tribunal de Cuentas, la Policía, todos trabajaron y hoy tenemos en la cárcel funcionarios de los más altos rangos de nuestro país, empresarios, los mayores empresarios de nuestro país, que es una situación que yo pienso que no, nos hace diferente de muchos otros países de la región. Bien, partiendo de esta idea, me voy directo a la práctica. El presidente se ha elegido con la idea de hacer un gobierno anticorrupción, un gobierno que tenga como objetivo combatir de manera directa y luchar contra la corrupción. Entonces, vamos a decir que tenemos ahora 140 días de gobierno y que hemos hecho para cumplir esto. Bien, vamos a dividir nuestras ideas en dos medidas. Una medida que es una medida que depende de una aprobación de nuestro Parlamento. Son las medidas que necesitamos hacerlas por ley y medidas que directamente el gobierno pone en práctica. De las medidas que necesitamos de aprobación del Parlamento, voy a decir inicialmente de un paquete legislativo anticorrupción que hemos encaminado en los primeros 140 días de gobierno para nuestro Congreso. Algunas de las ideas fueron algunas modificaciones puntuales, pero importantes. La primera es poner en la ley la posibilidad de llevar a la cárcel
las personas en la segunda instancia. O sea, en Brasil tenemos un problema muy grande porque tenemos una cantidad de recursos muy grande en la justicia y las personas se quedan por mucho tiempo y se hace 20 años, 30 años, las personas no hay una condena. Entonces, hemos encaminado una ley que va a poner en la segunda instancia la posibilidad de remitir a las personas a la cárcel. Yo pienso que es un paso importante porque ataca directamente un problema que tenemos, que es la impunidad. Todos los países que tienen un alto nivel de corrupción tienen una impunidad muy grande. Otro problema está basado en lo que hemos aprendido ahora en caso de Lava Jato, es la parte del Caja 2, que es el dinero que se maneja durante las elecciones, pero que no son declaradas a la justicia electoral. Entonces, estamos haciendo la criminalización del Caja 2, que yo pienso que es un paso importante. Estamos también creando algunos alicientes en la figura de whistleblower, que es una figura muy importante, que es el denunciante de buena fe, que se va ahora a tener algún aliciente financiero y también de protección de estas personas. También hicimos una modificación en la parte de confisco de bienes para poder confiscar de una manera más rápida los bienes que vienen de la corrupción. Y en la última semana hemos encaminado un sustitutivo al Congreso para reglamentar el lobby en nuestro país. No tenemos una legislación de lobby, de la gestión de intereses, de la representación de intereses junto al gobierno. Y en estos 140 días ya encaminamos medidas legales para el cambio de esta situación en nuestro país. Bien, otras medidas que yo pienso que son muy importantes son las medidas que no dependen, no pasan por el Parlamento, pero es directamente implementada por nuestro gobierno. Bien, el presidente Bolsonaro ha empezado a cambiar unas cosas en Brasil al hacer el nombramiento de personas para cargos con un perfil más técnico. Vamos a poner en la área de anticorrupción, prácticamente en el gobierno federal tenemos 3 ministros que trabajan directamente con la parte de anticorrupción. Yo, que estoy en la Contraloría y tengo la responsabilidad de hacer la parte de transparencia, de responsabilización de empleados y servidores públicos, la responsabilización de personas jurídicas, empresas involucradas en hechos de corrupción. También tenemos la responsabilidad de hacer el contacto con los ciudadanos, a parte de ombudsman. Tenemos también una parte específica de investigaciones de hechos de corrupción en conjunto con la Fiscalía y con la Policía en Brasil. Entonces, todos estos actos tenemos hoy. Yo soy un funcionario de carrera de mi órgano, trabajo en la Contraloría. Entonces, me quedé como ministro. Doctor André Mendonça se quedó en la Abogacía General de la Unión, que tiene también la potestad de entrar con la área de, con los procesos de improbidad administrativa. Y también tenemos el ministro de la Justicia, Sergio Moro, que tiene también una experiencia muy grande en la parte de combate a la corrupción. Entonces, se ha puesto personas técnicas para hacer esta parte de anticorrupción. Bien, junto con esto, estamos trabajando con la implementación de un plan de integridad en todos los órganos de la administración pública. Tenemos en Brasil, en la administración pública federal, 187 órganos y todos están implementando los planos de integridad. 67% ya están con estos planos implementados y estamos ahora, nuestra Contraloría, a hacer un monitoreo de estos planos para mejorarlos e intentar prevenir la corrupción. Tenemos ahora, estamos desarrollando sistemas de transparencia, sistemas de inteligencia artificial, donde hacemos la verificación, por ejemplo, de todas las contrataciones públicas por una mineración de datos, un programa que es muy bueno y hace un análisis de todos los documentos de una licitación pública para conseguir detectar algunas características de corrupción. Y hemos hecho eso en todos los contratos que están en nuestra base de contratos. El gobierno ha firmado ahora un decreto que crea
criterios mínimos para ocupación de cargos. Entonces, ahora la indicación política, que es normal en un sistema democrático, se va a acontecer, pero hay criterios mínimos que tienen que ser cumplidos. Entonces, tenemos criterios que se pasen en la parte de la capacidad profesional de la persona, pero también en la parte moral. Si la persona ha sufrido una condena, no se puede entrar en el servicio público, y también si no tiene una experiencia en la área que se va a asumir, también no puede entrar en el servicio público. Estamos haciendo una revisión de todos los funcionarios de Brasil, y todos que no estuvieran cumpliendo esta determinación se van a poner fuera del gobierno. Bien, creamos en nuestra oficina una secretaría específica de combate a la corrupción, que, como yo he dicho, trabaja con la investigación, pero también hace los acuerdos de la LENIDAC, son acuerdos de como si fuera una colaboración de las empresas, y eso se hace en nuestra oficina. Hasta ahora tenemos 6 empresas que ya han firmado estos acuerdos. Ya hemos traído para el gobierno alrededor de 1.5 mil millones de dólares, y ahora nos vamos, cuando volver al Brasil, tenemos en las próximas 2-3 semanas, vamos a firmar más 2 acuerdos que se va a llegar a alrededor de 1 mil millones de dólares. Entonces estamos trabajando y tenemos 21 empresas negociando ahora con nosotros, haciendo un acuerdo que yo pienso que en los próximos 2 años vamos a atingir alrededor de 7 mil millones de dólares que son recuperados de la corrupción. Bien, estamos ampliando nuestra cooperación internacional. Tenemos hoy cooperación internacional con activa y pasiva, o sea, informando datos o recibiendo datos con 200 países. Es un número muy grande. Esto comprueba que estamos trabajando en la mejora de la cooperación internacional. Y estamos haciendo ahora un diagnóstico anticorrupción con todos los problemas y todo lo que nos hace falta, principalmente de los compromisos internacionales que tenemos, tanto de las convenciones internacionales, pero también del compromiso de Lima, que es un importante compromiso que hemos hecho, y ahora estamos poniendo todo de manera organizada, identificando lo que tenemos y que no lo tenemos, que tenemos que hacer aún. Entonces estamos organizando ese dato para tener un plan claro de que tenemos que investir y que tenemos que hacer en los próximos 3 años. Bien, de una manera bien rápida, este es el trabajo que ya hacemos y estamos haciendo, y sabemos de la dificultad de cambiar la cultura, de cambiar un país que ha pasado porque Brasil ha pasado en los últimos años, pero yo pienso que con este trabajo, con estas iniciativas, con todo lo que tenemos, en algunos años tenemos una situación bastante diferente, muy diferente de la que teníamos hace algunos años. Gracias por la atención. Gracias, ministro. Excelente, y gracias por el esfuerzo de hablar en español, por su castellano excelente. Ministro López, por favor. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y compartir la experiencia de mi país. Nosotros solemos definir que el Estado, el gobierno, debe ser básicamente recursos humanos calificados y tecnología. Eso ha hecho de que Paraguay sea conocido y reconocido a nivel regional y mundial por su macroeconomía estable y previsible, donde hoy estamos muy cerca de ser calificados como grado de inversión, y tenemos unas finanzas sólidas, un banco central independiente y un ministerio de Hacienda creíble. Pero no todo era así hace 15 años, 20 años. Hace 15 años o 20 años estábamos nosotros a un paso del default. Nuestra tasa de pobreza era más del 50%, nuestra deuda con el relación al PIB era más del 40%, los salarios se pagaban con atraso, las jubilaciones también, y se inició un proceso importante de reforma que hace hoy que nuestra macroeconomía sea reconocida a nivel mundial, justamente porque tanto en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda se ha podido congeniar recursos humanos de calidad,
en sus cabezas principalmente, y la incorporación de la tecnología eficiente, ¿verdad? Y el presidente suele preguntar eso cuando hablamos, ¿qué es lo que hizo que ese lado de la moneda paraguaya sea un activo importante y por qué no en los otros lugares, ¿verdad? Si vos mirás como una moneda, esos son datos que nos podemos sentir orgullosos, pero no así de los índices sociales de nuestro país. Sigue siendo un país desigual, que se mantiene básicamente con impuestos indirectos, ¿verdad? Y cuesta incorporar eso, razón por la cual él está acuñando una frase que habla de aumentar la previsibilidad, y ahí entra la institucionalidad. Fue parte de su campaña en la lucha contra la corrupción, la transparencia, la integridad, y él está, y el gobierno está dando pasos importantes en estos aspectos. Este crecimiento paraguayo generó un hecho importante que hoy está siendo notado en la sociedad: se ha duplicado la clase media, lo que implica que la sociedad paraguaya es más exigente con sus funcionarios públicos, con sus autoridades y con la calidad de los servicios públicos que se presta. Y conjuntamente con la política de lucha contra la corrupción, fortalecimiento del poder judicial, se ha podido ver en los últimos años, los últimos meses, salida de senadores del Congreso de la Nación, hecho que antes no ocurría, a través de pérdidas de investiduras, procesos dentro del órgano legislativo. Un excontralor estaba preso, hay aumentos importantes en la incautación de productos de contrabando, drogas. En el Paraguay hay una idea de fortalecer y conseguir un banco central independiente, un poder judicial independiente, de tal manera que la previsibilidad también sea a nivel institucional. En ese proceso, dentro del mandato del presidente, ha tenido la oportunidad de darse la renovación de 3 ministros de Corte Suprema de Justicia, que han llegado a la máxima autoridad del poder judicial a través de procesos transparentes, y que han motivado la aceptación de la ciudadanía, cosa no usual cuando se trata de designación de ministros, que en Paraguay, a pesar de las discusiones que se pueda tener sobre el plazo de duración, la tesis más aceptada hoy es que se quedan casi hasta los 75 años. Entonces, empezando por la cabeza, dice él, como se empezó en algún momento en el equipo económico, se va a ir generando las políticas adecuadas para el fortalecimiento del poder judicial. Y yo creo que más allá de la corrupción, el problema de Paraguay, el problema de la región, es la impunidad. En nuestras visitas a las calificadoras y a los inversores, siempre solemos preguntar eso, porque Paraguay está cerca de los niveles de El Salvador en el índice de transparencia. Estamos 135, 138 en el mundo, y nosotros los paraguayos nos sentimos que no somos así de corruptos como se nos ve, ¿verdad? Y entonces, en las reuniones que tuvimos, habíamos preguntado a Transparencia Internacional, ¿cuál es la diferencia? Porque nosotros no tenemos los casos que tiene Brasil, Lavallato, que generó un terremoto en todo el Brasil. No tenemos los casos de los cuadernos en la Argentina. No tenemos presidente acusado de robar 300 o 200 millones de dólares. Sin embargo, los índices de corrupción estamos muy altos. Y justamente el problema es que no pasa nada. Ese es el problema que nos dijeron: no, ustedes no tienen eso, pero la percepción es de que no funciona el Poder Judicial. La percepción es, no que porque no tengan casos, no es que no hay. Probablemente es más difícil y no se detectan. Entonces, eso fue casi una revelación en nuestras conversaciones, porque realmente molesta esa percepción, pero también cuando entendés la visión de que mira de afuera, te das cuenta de que si no tenés procesos eficientes desde el Poder Judicial, entonces no tenés nada que mostrar, ¿verdad? Y eso ocurre en todo lo que es el Paraguay. Entonces, de ahí que la visión del presidente de fortalecer las instituciones, generar recursos humanos de calidad que asuman el control de las mismas, van a hacer posible que se vaya derrotando la corrupción a través de procesos judiciales eficientes. El Paraguay está a la línea de todas las leyes que hablamos recién. Ustedes pueden entrar en la página web de cualquier ministerio y van a saber todos los gastos del Estado.
está asociado al gobierno abierto, todos los, la información pública es accesible a la ciudadanía y a cualquiera, los salarios de los funcionarios del sector público están sujetos a información. Y entonces, sintiendo este reclamo ciudadano, también estamos incorporando la tecnología al sector público. Tenemos una agenda digital ambiciosa, donde va a permitir que el ciudadano y cualquier persona pueda controlar qué se hace con sus recursos con un clic del teléfono. Este es un proyecto donde vamos a poder llegar a todo el sector público, un gobierno digital, y tener un ciudadano digital es el objetivo que tenemos. Y se va a poder conectar también todos las comisarías, las escuelas, los hospitales, en todo un programa que tiene el gobierno que hace al fortalecimiento del capital humano como un elemento fundamental de la transparencia y la integridad hacia el futuro, ¿verdad? Si nosotros tenemos recursos humanos calificados, si nuestra gente está preparada para los desafíos que se vienen en el siglo XXI, si se incorpora la tecnología a las escuelas y a los hospitales, seguramente vamos a tener un mejor control de los gastos públicos, porque corrupción no es solamente hechos aislados o generales de hechos delictivos, sino también el mal gasto de los dineros públicos. Como decía el representante de El Salvador, hay más que buscar ahí que en hechos puntuales de corrupción. Y nosotros tenemos también una gran informalidad y una frontera muy amplia y porosa que es amigable al contrabando. Entonces, enseñar y capacitar a nuestra gente es un dato y un componente importante de la campaña del gobierno, que va a permitir tener ciudadanos digitales capacitados y educados para ser más exigentes con el sector público. Y entonces también implica ahí un gran update de una serie de normas que tenemos en Paraguay que necesitan ser corregidas. Así como figuramos en números que no nos gustan en el tema de corrupción, también tenemos números malos en el ambiente de negocios. Hay 3 proyectos de ley en el Congreso de la Nación que se están trabajando para mejorar hacia adelante y tener un ambiente de negocios más adecuado y más amigable al inversor. Estamos también trabajando en mejorar el sistema de prevención de lavado de dinero, ¿verdad? Es un desafío que tiene Paraguay. Paraguay ya estuvo en algún momento en la lista gris de Gafi y hemos podido salir de ahí a través de un esfuerzo conjunto de los reguladores, de la sociedad civil y los sujetos obligados, y ahora nos exige aún más. Entonces tenemos 12 proyectos de ley que estamos trabajando con el Congreso para adecuar nuestro sistema, que va a permitir también un sistema de prevención de hechos que son transnacionales, graves, y que si un país no entiende que lo que se trata de minimizar es el riesgo que ese país genera a otros a través de este tipo de normas, probablemente no sea exitoso el sistema de prevención. Y fundamentalmente, como dije, ampliar la base de previsibilidad. Nosotros queremos que todo lo bueno que tiene el equipo económico en cuanto a transparencia, credibilidad, institucionalidad, también se refleje en las demás instituciones del Estado. Y de ahí que el fortalecimiento institucional es fundamental para que el Paraguay tenga siga teniendo una linda historia que contar de acá a los próximos 20 años, ¿verdad? El compromiso del presidente está. Los datos reveladores de los éxitos en cuanto a la incautación de bienes ilegales son enormes. La designación de los jueces va a ser un cambio importante. Estos jueces, como él dice, que van a estar a cargo del Poder Judicial, no son jueces amigos de él, sino son jueces amigos de la justicia, y vamos a tener la posibilidad de que puedan dictar sus fallos con absoluta independencia. Y un tercio del Poder Judicial renovado de esta manera da esperanza de que de acá a poco vamos a poder contar también historias de transparencia, credibilidad, independencia, tanto en el Poder Judicial como en los órganos de control, por supuesto que hoy hay un elemento importante de la ciudadanía que está harta de todo eso, y es saber leer eso a la hora de poder prestar los servicios que la gente espera y avanzar hacia un Estado que produzca un bienestar al ciudadano. Entonces, con esto yo quisiera terminar y dejar tiempo para las preguntas, y muchas gracias por la invitación otra vez.
Gracias, ministro. Bueno, gracias a los tres por estas excelentes exposiciones. Creo que nos dejan mucho para conversar en la hora que nos queda. Voy a arrancar con algunas preguntas, un poco de seguimiento a cada uno, comenzando con el doctor Ulloa. Quisiera profundizar un poco en el proyecto del CCS, porque es algo que ciertamente ha capturado la atención de la comunidad internacional. Tenemos claramente los precedentes de la CICIG y de MASI en Honduras. Entonces quisiera plantearle quizás dos preguntas. La primera es, ¿qué tan avanzadas están esas negociaciones con la ONU, con la OEA? ¿Están dispuestos a trabajar juntos? ¿Cómo funcionaría ese, digamos, casamiento entre los órganos internacionales que se pretende involucrar en ese proyecto? Y la otra pregunta es el papel del sector privado. Usted mencionó que hay corruptos y hay corruptores. Muchas veces esos corruptores vienen del sector empresarial, y sabemos que en el caso de El Salvador, parte de ese sector está en contra del proyecto de un CCS. Y si vemos, por ejemplo, el caso de Guatemala, claramente parte de la clase privada ha podido aliarse con un sector político para oponerse a la CICIG y parece sacar la CICIG de manera definitiva de Guatemala si las cosas siguen por el camino actual. Entonces, quizás una reflexión sobre el papel del sector privado en esta materia en El Salvador y específicamente con relación al deseo de invitar un CCS al país. Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, sí quiero decirle que las pláticas están bastante avanzadas con los dos organismos. Ya decía que con OEA las pláticas han estado a nivel del secretario general, y en todas las ocasiones que ha visitado la oficina central aquí en Washington el presidente electo Bukele, ha reiterado el secretario general Luis Almagro su voluntad y su decisión de colaborar con la asistencia técnica que le solicitemos. En el caso de Naciones Unidas, tenemos incluso lista la carta para ser enviada al secretario general, que sería el mecanismo para desencadenar todo el proceso dentro de Naciones Unidas, que requiere el envío de una misión especial que elabora un dictamen, que prepara los términos de un convenio, y luego vamos a discutir esos términos del convenio. Por supuesto, fue una, ¿cómo diría?, una incógnita ver cómo se podía trabajar con los dos organismos, teniendo en cuenta la diferencia sustancial de los mandatos de ambos y cuáles son los objetivos de cada uno de ellos y su dependencia con sus oficinas centrales. En el caso de CICIG, la crítica que se hacía era que el comisionado nombrado por el secretario general no tenía un límite o una responsabilidad superior a él a la cual informar. Entonces había un exceso de discrecionalidad y eso llevó a que la CICIG avanzara sin tener controles intermedios. En el caso de la MASI era lo contrario. La gente de la MASI en Honduras, incluso para sacar un comunicado, para sacar una simple nota, tenía que mandarla a Washington, tenía que ser vista por el oficial encargado, pasarlo al otro nivel y luego al secretario general. Es decir, era un exceso de control. Creo que ahí es donde vamos a buscar los balances. Es decir, no tener una entidad en la cual la representación o la responsabilidad de un organismo multilateral no tenga control de intermedios, pero tampoco llevar al otro extremo de volverla prácticamente inviable cuando los mecanismos de control son excesivos porque se burocratiza la gestión. Y por otra parte, decía yo al inicio, las prácticas de ambas comisiones son diferentes, porque mientras la CICIG se
adscribió al Ministerio Público y empezaron a hacer las investigaciones, recoger las evidencias, pasarlas al Ministerio Público para judicializar los casos y acompañar en las querellas judiciales. El caso de la MASI ha sido más un estudio de los marcos normativos, de las áreas donde la corrupción penetra en el Estado y buscar formas de prevención. Es decir, es un trabajo bastante preventivo, así que no creemos que haciendo esa mezcla, ese mix entre ambas experiencias, tomando lo positivo de cada una de ellas y bajo la responsabilidad del Estado salvadoreño, porque ha sido una de las interrogantes que ha planteado los que se oponen a las CICIG en El Salvador, cuánto de soberanía el país está cediendo a estos organismos internacionales. Y la respuesta es cero, es decir, no estamos cediendo soberanía. Lo que estamos haciendo o lo que pretendemos hacer es aprovechar la experiencia internacional, la asistencia técnica, para mejorar y fortalecer nuestra institucionalidad, como decía el ministro de Paraguay, y es uno de los tres ejes que yo hablaba al inicio, es el fortalecimiento institucional de aquellas entidades encargadas que hoy por hoy, por agendas políticas, por obstáculos legales o por simples intereses de algunos sectores o poderes fácticos, no pueden actuar. El caso de la Fiscalía, el caso de la Corte de Cuentas, el caso del Tribunal de Ética Gubernamental y otras instituciones que, si les inyectamos asistencia técnica internacional, van a sentir un mayor acompañamiento y van a ser mucho más eficientes. En el segundo tema, sobre el sector privado, bueno, mira, yo estuve en Guatemala un semestre como asesor del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones de 2015 y pude ver, y muy de cerca, porque nos tocaba trabajar el tema del financiamiento público con CICIG, todo el apoyo que tenía esta comisión, y quizás el más vehemente era el del CACIF, que es la gremial que reúne a todos los grandes empresarios de Guatemala. ¿Y por qué? Porque, bueno, los aplausos vinieron cuando se capturó a la vicepresidenta Valdetti, cuando a 6 días antes de la elección, que fue una de las cosas que más nos impactó, se capturó al presidente de la República. Tanto así que cuando llegaron los observadores internacionales me dijeron, aquí no van a haber elecciones. Claro que van a haber, les dije. No, pero si acaban de capturar al presidente de la República a 6 días de elección, en ningún país se va a hacer. Y se hicieron, y fueron las de mayor participación en la historia electoral de Guatemala. Pero volviendo al punto, los aplausos, los apoyos, el respaldo venía más fuerte del sector privado, del CACIF. Lo que sucede es que cuando la CICIG empezó a investigar empresarios, banqueros, y empezó a procesarlos, y hay presos algunos y otros con orden de captura, ya el problema cambió. O sea, mientras se perseguía a los corruptos, todo el mundo era aplauso. Pero cuando se fue al lado de los corruptores, hubo rechazo. Y ahora el CACIF es parte de esos sectores que están en contra de la CICIG. Nosotros hemos establecido mecanismos de comunicación con todos los sectores. Y es más, la buena noticia es que con algunos amigos de aquí de Washington y de algunos organismos que nos están dando o nos han ofrecido apoyo de aquí de Estados Unidos, bueno, básicamente algunos de Washington, pero hay una fundación en Seattle, en Washington State, que también nos están dando ciertos apoyos, hemos logrado entrar a sectores de sociedad civil que eran muy críticos en el caso de CICIG. Primero porque decían que había cesión de soberanía, que había injerencia internacional. Segundo, que era una agenda personal del presidente Bukele para perseguir a sus enemigos políticos. Tercero, que bastaba con la fortaleza institucional que teníamos, que la prueba era que teníamos 3 presidentes o expresidentes procesados y que no necesitábamos, como el caso de Guatemala, donde el sistema político disfuncional no se puede comparar con la institucionalidad política que representaba el sistema bipartista de El Salvador. Y entre otros esos argumentos, estos sectores que tienen muy buena prensa y son muy influyentes a nivel de opinión pública, ahora, en la última esta semana recién pasada, ya empezamos a ver comunicados y expresiones públicas de un apoyo a las CICIG, y han sacado bajo qué condiciones, que básicamente coinciden con la posición del gobierno. Entonces, si ese grupo
que son tanques de pensamiento muy del lado conservador y muy cercanos y afines al sector privado, han empezado a expresar su apoyo y su eventual acompañamiento, y les vamos a abrir espacio en este proyecto que yo hablaba de creación desde el órgano ejecutivo, pues yo creo que vamos a neutralizar desde el inicio cualquier opinión desfavorable que pudiera venir de algún sector que se puede sentir afectado o amenazado o posiblemente indiciado en investigaciones cuando este organismo se ponga en marcha. Y ese sería pues un extremo del sector privado muy, muy reducido, porque creemos que incorporando a estos tanques de pensamiento conservador que están apoyando desde ya la iniciativa, vamos a tener el apoyo del sector privado. Excelente, gracias. Ministro Rosario, usted habló del caso Lavallato, del impacto que tuvo en Brasil, que ha tenido realmente en toda la región. En una entrevista que dio en 2017, dijo que Lavallato iba a ayudar a Brasil. Quisiera preguntarte si eso ha sido el caso y si hoy en día sería posible un Lavallato en Brasil. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cuáles son las reformas que se han adoptado? ¿Y cuáles son las reformas que están pendientes aún para prevenir una corrupción a esa escala? Bien. Yo había dicho eso y estoy seguro que estaba cierto en esta parte, porque la corrupción es una cosa que, como ha dicho nuestro ministro de Paraguay, las personas no la ven, pero la sienten. Sí, es una cosa que no está clara, no está. La corrupción es un acto que se pasa oscura y las personas sienten sus efectos, sienten la desigualdad social, sienten la violencia, sienten todos los efectos económicos de un país de los países que responden o que contestan o que presentan estas características que yo he hablado. Bien. Lava Jato para mí no es una investigación diferente de las otras que tuvimos en Brasil. La diferencia para mí, la única diferencia en relación a las otras, es que en 2013 tuvimos dos leyes que han cambiado las investigaciones en Brasil. La primera ley es la ley de la criminalidad organizada, que trae los medios de obtención de pruebas y ha traído a Brasil la parte de la colaboración premiada de las personas. Entonces las personas pasaron a tener alguna ventaja en confesar sus actos ilícitos y se pasaron a ser condenadas y a indemnizar al gobierno por eso. Porque si los medios tradicionales de investigación, ellos son limitados en la lucha contra la corrupción, porque mira, las personas tienen sus derechos personales que muchas de las veces impactan directamente en la lucha contra la corrupción. Podríamos poner, por ejemplo, el sueldo, el salario de los servidores en la internet, pero no ponemos la cuenta, no ponemos que las personas hacen fuera del trabajo, no controlamos eso. ¿Sí? Y eso es muy complicado. Entonces, cuando la persona tiene una ventaja de confesar estas cosas y tener una ventaja para que podamos trabajar en la parte estructural de la corrupción, cambiamos las cosas. Esa es la primera ley, es precisamente la persona física. Y la otra ley es la ley anticorrupción brasileña, que también es de 2013, pero que ha entrado en vigor en Brasil en 2014, que hace de la colaboración de las personas jurídicas. Es la primera ley en Brasil que ha puesto la posibilidad de entrarmos en la parte específica económica de la corrupción, porque podemos sancionar a las empresas de 0.1 hasta 20% del faturamiento de la empresa. ¿Sí? Y también podemos implementar plan de cumplimientos y plan de integridad en estas empresas. Por ejemplo, Odebrecht. Odebrecht es una empresa que ha
que tiene hoy un acuerdo con nosotros, un acuerdo que solo la parte de Brasil se va a 2.7 mil millones de reales o alrededor de 700 mil millones de dólares, en que es una cosa significativa, pero también tenemos ahora casi 20 años que vamos a acompañar a la empresa, que vamos a monitorear la empresa sobre sus planes de integridad. Hemos hecho un plan, la empresa tiene un plazo para implementar los cambios que tiene que hacer, y nosotros tenemos hoy la potestad de acompañar y de monitorear esto todo. Estas leyes, ellas fueron importantes para hacer este cambio. Sin ellas, no teníamos una Lava Jato o otra investigación. Hoy ha cambiado la lógica de la corrupción en Brasil. Tenemos que hacer muchas cosas hoy. Principalmente sabemos una cosa que es importante. Cuando trabajamos con un plan de cumplimiento, con un plan de integridad, trabajamos con riesgos. Pero los riesgos en Brasil ya los conocimos, porque en las colaboraciones las personas han contado todo lo que se ha pasado, han presentado al gobierno cómo se pasaban las cosas, y sabemos hoy dónde están los problemas. Tenemos ahora que cambiarlos. Por ejemplo, sabemos que un gran problema era esta coalición, este tipo de presidencialismo que se pasa en Brasil, donde se necesita un apoyo del parlamento y al mismo tiempo se pone personas en cargos llaves en la administración, y estas personas no trabajan ciertamente para el gobierno, pero para un pequeño grupo. Este es un problema muy grande y estamos intentando cambiar eso. Y tenemos muchos otros problemas que están identificados, detectados durante la Lava Jato, que van a ser un cambio. Entonces estamos trabajando muy directamente en los planes de integridad. Yo pienso que esto es tanto en la parte pública como también en la privada. Tenemos programas de incentivo, de aliciente, de desarrollo, de plan de integridad en las empresas privadas, porque tenemos que trabajar en los dos lados de la moneda, tanto en el lado de los corruptos como de los corruptores, para que podamos crear un ambiente, un escenario ético en la relación entre el público y el privado. Gracias. Ministro López, se habló mucho de las percepciones de la gente, ¿no?, sobre la corrupción, y Paraguay me parece es un país que claramente ha tenido avances a nivel quizás más técnico. Creo que su ministerio es buen ejemplo de ello. Al mismo tiempo, hay mucha indignación en la sociedad. El año pasado hubo protestas muy sonadas en que la gente llegaba a las casas, incluso de algunos congresistas, a tirar huevos, mostrando su indignación por la llegada al poder de personas claramente con antecedentes de corrupción, incluso provocando en algunos casos renuncias de estas personas. Entonces, digamos, ¿cómo enfrentar eso? ¿Cómo limpiar el sistema político? ¿Cuáles son las reformas que permiten realmente romper con esa percepción que tiene la gente de un sistema capturada, corrupta, que no responde a los intereses del pueblo? Al final del día, las percepciones se combaten con hechos concretos, ¿verdad? Cuando funcione independientemente del Poder Judicial y haya condenas de personas consideradas poderosas, la gente va a empezar a creer. Hoy por hoy, lo que ocurre es otra vez un éxito de la economía, en el sentido de haber podido sacar a tanta gente de la pobreza y hacer que esa gente tenga hoy un reclamo mucho más duro y más fuerte contra los políticos y contra los funcionarios públicos, que esperan que sus recursos, que cuestan para ellos como impuestos, colocar en el funcionamiento del Estado, le retribuyan en algo en cuanto a la percepción de que el servicio que recibe es de calidad, ¿verdad? También importa mucho, hay reformas importantes dentro del Poder Legislativo en cuanto a la forma de votación. Se está hablando de tener listas abiertas que van a permitir de que se pueda elegir directamente a la persona y no solamente una lista
donde pueda haber personas que no revisten la confianza que la gente tiene con respecto al político elegido. Y una ley nueva que tiene semanas de vigencia es que en lugares importantes como la Corte Suprema, el Consejo de Magistratura, el Consejo de Ministros, van a hacer todas las sesiones públicas. Entonces la gente va a poder ver cómo se vota una sentencia, a quién se vota en un cargo, qué resuelven los ministros, cuáles son los argumentos, y eso va a generar confianza, ¿verdad? Al final del día, el desafío más importante para ir cambiando esta percepción desde nuestro punto de vista es la educación y el proceso de transformación de la educación que nos van a proveer ciudadanos mucho más educados y más exigentes va a ser fundamental para el futuro del país, no solo el futuro democrático, sino el futuro económico. Eso va a generar productividad y va a generar desarrollo de manera más inclusiva. Pero hoy en el corto plazo yo creo que los hechos contundentes van a venir de hechos que generen confianza. El hecho de que corran los procesos de pérdida de investidura, el que vos te referiste, hace que la gente confíe en de que el propio poder está tratando de resolver las cuestiones de las personas que son consideradas que han violado alguna norma que permite eso. La transparencia de la gestión va a hacer también posible que la gente sepa cómo se piensa, cómo se razona y cómo se toma una decisión en casos complejos. Y finalmente va a venir un fortalecimiento institucional donde lo que va a prevalecer es la institución más allá del hombre que esté dentro de eso. Y ese es un proceso también que lamentablemente nada se ve en el corto plazo, pero es el camino que creo que tenemos que seguir. Reformas importantes que transformen la percepción del ciudadano y la vida de la gente. Gracias, ministro. Estoy mirando el tiempo y quiero dejar casi abierto la discusión a sus preguntas, pero voy a formular una pregunta última a los tres. Realmente son dos que voy a combinar en una, pero rápidamente, digamos, para cada uno de ustedes, ¿cuál es la reforma más importante, la prioridad número uno en este momento para impulsar y cómo van a medir el éxito? Varios de ustedes mencionaron los distintos índices que existen, que miden las percepciones de corrupción, pero ¿cómo van a saber en estos gobiernos nuevos, digamos, si van por buen camino en sus promesas a los ciudadanos? Quizás podemos comenzar con el ministro Rosario. Bien, la reforma más importante es difícil decir, pero yo pienso que la reforma más importante es el cambio de la educación en nuestro país. Yo no he hablado sobre eso, pero tenemos ahora mismo un programa de cambio y de fomento a la educación ciudadana para los niños en Brasil. Queremos atingir y alcanzar todos los niños. Tenemos hoy 38 millones de niños estudiando en las escuelas públicas brasileñas y es un grupo selecto que tenemos que poner objetivos, que poner ideas importantes, porque tenemos un problema en toda la sociedad. Todos los países que tienen un problema de corrupción lo tienen porque las personas, por la desigualdad social, por un montón de cosas, no creen en los gobiernos. Porque no reciben del gobierno el mínimo que un ciudadano necesita para vivir. Entonces, trabajamos con las leyes penales, con todo, pero eso no va a cambiar la sensación. Porque cuando una persona tiene hambre, cuando una persona no tiene un sitio para vivir, no hay discurso, no hay palabra, no hay que haga con que esta persona modifique o venga a cambiar su posición. Entonces, si empezamos a poner en la idea de las personas que el dinero que los gobiernos manejan es un dinero público que viene de los impuestos que pagamos y que este dinero tiene que llegar a todos los objetivos
de seguridad, de educación, de todo. Si no tiene esto claro, que se pase en la población en general, es que estas personas pasan a pensar en una lógica individualista y no colectiva. Entonces es más sencillo poner su idea o poner su esfuerzo para ayudar a amigos, un grupo político, un grupo de personas, los familiares, lo que pensar en un país como todo. Este es un problema grande que pasamos todos nosotros. Entonces, yo pienso que esta es la es el principal cambio que tenemos que hacer. Poner en la idea de las personas la parte colectiva. Entonces, es importante nuestro ministro de Finanzas, porque esto pasa por la economía, pasa por esta, por la mejora de la economía. Porque si no tiene dinero, la desigualdad se continúa, las personas no tienen una oportunidad de empleo y es un ciclo vicioso que se pasa y pasamos a discutir y no llegamos a lugar ningún. Yo creo que las medidas que hemos implementado se va a tener efecto porque estamos trabajando en una visión amplia de lucha contra la corrupción. No queremos trabajar solamente en la detección, en la investigación, no. Tenemos un plan de investigación y detección, tenemos un plan de prevención, tenemos un plan de sanción, tenemos un plan claro que involucra incluso la educación, pero el cambio no se hace con un mes, dos meses o un año de trabajo. Es un trabajo que se va este presidente, el próximo, y un país cambia su situación en 10, 15, 20 años si trabaja bien, porque si no trabaja bien vamos a estar aquí en 50 años hablamos de los mismos problemas, de las mismas cosas que se pasan hace mucho tiempo. Entonces yo pienso que esto me hace creer que estamos en un camino cierto y que de todos la reforma de la educación y de este sentimiento de las personas. Para cerrar, voy a hablar un poco solo de una cosa. Si empieza a trabajar más contra la corrupción, la percepción de corrupción en su país se va a incrementar aún. Porque las personas solamente sienten la corrupción y los medios de comunicación van a poner más casos en la prensa y las personas van a sentir cada vez más que tienen más corrupción. Pero es un paso que tiene que pasar porque toda evolución pasa por un... Primero nos vamos abajo y después empezamos a mejorar. Entonces tenemos que saber que estamos ahora bajando aún, pero después los resultados serán muy interesantes para todos nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, hay una reforma ideal y una reforma posible. En el caso de Salvador, la reforma ideal es una reforma del Estado integral. Tenemos un Estado que fue moldeado en 1950 con una constitución muy progresista y muy avanzada para la época, que incorporó el constitucionalismo europeo de posguerra, derechos fundamentales de la Declaración Universal de 1948 y le dio al Salvador ese perfil de modernidad. Eso fue ya hace más de 60 años. Entonces necesita ahora cambiar una serie de instituciones. Tenemos una Corte de Cuentas que todo el mundo está pidiendo un organismo contralor. Tenemos muchas de las instituciones creadas en los años 50 del siglo pasado, que eran muy avanzadas para la época, ahora son obsoletas y se necesita hacer una reingeniería constitucional y cambiar mucha de la parte orgánica de la Constitución. Esto se le planteó al presidente Funes como parte de su legado, dejar una reforma constitucional integral que actualizara los procedimientos y las instituciones del Estado ya en el siglo XXI, donde estamos pues hablando de la cuarta revolución industrial, estamos hablando de toda una serie de transformaciones y de agendas que no son las mismas del siglo XX. Entonces, pero eso digo, es ideal, porque eso depende del Congreso, no del Ejecutivo. Sin embargo, una de mis apuestas en este gobierno y una de las tareas que pienso pedirle al presidente Bukele
es que nos delegue en la vicepresidencia la posibilidad de trabajar una reforma constitucional integral para poder presentarla al Congreso y poder iniciar así pues un proceso de modernización del Estado. La reforma posible es la que podemos hacer desde el Ejecutivo, y ahí también hemos planteado algunos cambios que se van a hacer en la estructura del Estado por medio de decretos presidenciales. Se pueden crear algunas secretarías. De hecho, él ya anunció dos nuevos ministerios que no existen en la estructura actual. Se va también a hacer una transformación en la actual Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. Se va a buscar transformarla en una Secretaría de Integridad Administrativa, o le vamos a buscar un otro nombre, pero desde el Ejecutivo sí se podrán realizar algunas reformas para entrar directamente en lo que es este compromiso, la lucha frontal contra la corrupción desde el primer día en el gobierno. Hacer un poco un análisis de qué es lo que hay que hacer con prioridad, un poco complicado para mí. Pues acá tenemos en el auditorio dos presidentes del Banco Central de Paraguay, de los mejores que tuvimos, y dos ministros de Hacienda también. Entonces es como que estoy rindiendo un examen. Y los tres fueron mi jefe. O sea, es medio complicada mi situación hoy. Pero yo creo que, volviendo a las bases, yéndonos a lo que decían los griegos, el ser humano es la medida de todas las cosas. Tú puedes hacer todo lo que quieres hacer, pero si no tienes un capital humano preparado, un capital humano con las habilidades del siglo XXI, como dijeron, estamos en la cuarta o quinta revolución industrial y nuestro sistema educativo está moldeado desde la primera revolución industrial. Entonces el desafío ahí es importante, y ese fortalecimiento del capital humano va a dar institucionalidad a todos, ¿verdad? Si tenemos gente de calidad, de capacidad comprobada, con los méritos suficientes para trabajar en el sector público y en el sector privado, probablemente el futuro va a ser más venturoso para todos nosotros, ¿verdad? O sea, yo diría que van de la mano el fortalecimiento del capital humano con la institucionalidad, que es fundamental para el cambio de las percepciones y el cambio de las realidades. Así como dice nuestro amigo del Brasil, cuando hablas de índices de percepción, va a aumentar, pero es un camino que hay que seguir. Y cuando hablas de corrupción, parece que la gente se despierta y cree y se da cuenta que no es solo el sector público, ¿verdad? Porque cuando hablamos de corrupción, quiere decir que tenemos corruptores y corruptos. Entonces ahí se genera una especie de fricción también a la hora de combatir eso. Pero ese es el camino que tenemos que seguir. Yo creo que no hay mucho margen en nuestras regiones, sobre todo hay mucha desesperanza de la gente en no ver un cambio importante, más allá de los números buenos que tiene Paraguay en macroeconomía. Si no hacemos el cambio hacia el capital humano, si no hacemos el fortalecimiento institucional, probablemente nuestros números van a desmejorarse en el tiempo, ¿verdad? Excelente. Bueno, vamos a abrir a preguntas, quizás tomar tres para comenzar, y si pueden identificarse, por favor, y dirigir su palabra a alguno de los panelistas. Veo tres manos ahí, así que vamos a tomar esas tres preguntas atrás. Buenos días, muchas gracias a todos los panelistas por sus insights muy importantes. Soy Lauren Eads y trabajo en el Departamento de Estado como contractor. Y tengo una pregunta para el vicepresidente electo. Se me hace que aspectos importantes de los planes del presidente electo Bukele dependen de la colaboración del Congreso. ¿Usted cree que va a ser un reto importante la colaboración del Congreso, o que va a querer participar? Dos preguntas. Mi pregunta también es para el vicepresidente electo. Muchas gracias a todos por participar y al diálogo por organizar el evento.
Quisiera saber si podría profundizar sobre cómo se involucraría la sociedad civil en el compromiso del gobierno electo en consultar a este sector en la creación de CCS. Y también, ¿cuál es la postura del nuevo gobierno sobre el inminente, la inminente aprobación este día de una nueva ley de amnistía, y qué hará el nuevo gobierno al respecto, si la ley de reparación se llega a ser aprobada? I'm sorry, I'm going to ask in English, even though I'm a Brazilian prosecutor. My name is Leandro. I don't want your ears to be harmed with my Spanish, so I'm sorry. I have been working with corruption for 14 years as a prosecutor in Brazil, and actually I have the pleasure to be here in this house talking about technology and corruption. I would like to ask, of course, Minister Dr. Wagner, but the others could be free to answer if they want. What Brazil is doing to work with artificial intelligence and to predict and fight corruption. And the reason I ask this is because the United Nations has, I think, created 2 years ago a Center for Artificial Intelligence and Robotics. It seems to be a very new thing. That's why I'm here studying technology and corruption. And what I know in Brazil is not artificial intelligence. We are not using artificial intelligence. You mentioned some cases, and I know car wash operation used some technology, but that's big data analytics. That's not artificial intelligence. So you belong to the government. I would like to hear from you if you are thinking about it and how to implement that kind of tool to fight corruption and predict corruption. Thank you. Perfecto, gracias. Vamos a contestar esas tres preguntas. La última pregunta es sobre el uso de inteligencia artificial diferenciada de Big Data Analytics en el caso de Brasil, pero si los otros panelistas quieren contestar también. Y bueno, pero quizás podemos comenzar con el vicepresidente electo, ya que las primeras dos preguntas fueron dirigidas a él. Gracias. Sobre el primer tema, decirle que, en efecto, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo son de amor y odio, es decir, en muchas ocasiones hay coincidencias de planteamientos, en otras hay unas diferencias sustanciales. En este caso, yo creo que el resultado de las elecciones de 2018 y las de 2019 han enviado un clarísimo mensaje a los diputados y a los partidos políticos. La ciudadanía empezó a ejercer el derecho y como dijo una sentencia de la Sala Constitucional, su capacidad plena de optar. Desde que abrimos las listas, que antes eran cerradas y ahora son listas abiertas y desbloqueadas, cada diputado siente que va a responderle ya no al partido, sino al electorado. Y el electorado en el 2018 mandó el primer mensaje a los partidos políticos, escogiendo personas que no iban en las cabezas de lista, sino que seleccionó personas que no tenían compromisos con los partidos políticos o las direcciones de los partidos. Ese mensaje claro, que se repitió en el 2019 cuando la propuesta de Nayib Bukele rebasó todos los votos juntos de todos los partidos políticos, ha dejado claro que tiene un respaldo absolutamente mayoritario en la población. Y todo lo que se está planteando ahora, y lo han dicho varios diputados, es que las próximas elecciones son en 2 años, en 2011. Y los que quieran ser reelectos tienen que mostrar una actitud y tener la sabiduría de votar por aquellas propuestas de reformas o de leyes que envíe el Ejecutivo, que vayan en favor o en beneficio del pueblo. Quienes se opongan a eso en una actitud obstinada van a pagar la factura en el 2011. Ese mensaje que está siendo repetido en medios de comunicación, en programas de opinión, creo que ha calado, porque hasta este día, sin ser presidente todavía, Nayib Bukele, con dos tweets que ha mandado, ha logrado cambiar la decisión original que tenían los diputados. Uno de ellos era un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para construir un nuevo edificio del Palacio Legislativo, y él dijo que ese dinero se debía reorientar para construir un hospital y más escuelas.
Eso cambió inmediatamente la agenda legislativa. Y otros hechos que no los voy a abundar, porque han sido decisiones que el órgano legislativo ha cambiado a raíz de simples expresiones, como en tweet, del presidente electo. Yo creemos que los dos partidos mayoritarios han dicho en público que van a seguir la agenda del Ejecutivo siempre y cuando sea en beneficio del pueblo. Esa expresión de voluntad ya augura una posible relación, si no de armonía absoluta, de una responsabilidad de parte del órgano legislativo frente a las propuestas o las iniciativas del Ejecutivo. En relación a las otras dos preguntas sobre la sociedad civil, ¿cómo se le va a tomar en cuenta o se le va a consultar para la integración y la creación de las ICIES? Como lo dije al inicio, desde ya hemos empezado a tener contactos informales con algunos de estos organismos de sociedad civil, sobre todo los especializados, como el caso de FUNDE, como el caso de Acción Ciudadana, como el caso de ISD, que tienen una amplia experiencia en temas de transparencia. De hecho, FUNDE es la rama nacional de transparencia internacional en El Salvador, y hay coincidencia en los planteamientos. Y como dije, en el diseño que tenemos para la integración desde el Ejecutivo del funcionamiento de este organismo, hay previsto un espacio para la sociedad civil. O sea que no solo se les está escuchando, no solo se está conversando con ellos, sino que van a tener garantizado un espacio en la estructura de las ICIES. Y sobre el tema de la ley, que este día igual leí yo que iba la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa, iba a enviar su dictamen a la Comisión Política de la Asamblea sobre la ley, esta conocida como una nueva ley de amnistía. ¿Cuál sería la posición? Pues vamos a esperar primero a ver si es aprobada en el Pleno, porque todavía está a nivel de dictamen de una comisión. Si el Pleno la aprueba, tendrá que ir al Ejecutivo actual, o sea, al presidente, para su sanción o para su veto, o hay una situación entre veto y sanción que es una observación que puede hacer el presidente. Si el presidente actual la veta, pues ahí estará la respuesta del Ejecutivo. Si la sanciona y la manda a publicar, pues va a ser de la ley de la República, y el Ejecutivo nuevo pues no tiene nada que hacer. Es decir, ya va a ser una ley, y lo que podrá pedirse, que lo puede pedir cualquier ciudadano, es que se declare inconstitucional esa ley, pero eso ya es un derecho que tenemos todos los ciudadanos en el país. Si por el contrario esta ley o este proyecto llegase a Casa Presidencial en esta misma semana o la próxima, que todavía va a estar vigente este gobierno, y pasa al nuevo gobierno, que es una posibilidad, vamos a esperar a ver qué dice el presidente. La última reunión que yo tuve con él, abordamos temas relacionados con esta materia, y una de las conclusiones que quedaron claras es que El Salvador va a cumplir y a honrar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y va a acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y una de esas sentencias y uno de esos convenios que hay tiene que ver justamente con este tipo de ley, y por lo tanto actuaremos en consecuencia. Gracias, ministro. Sí, yo puedo hablar más de mi oficina, porque no sé qué se pasa en otras oficinas del Brasil, pero estamos trabajando con inteligencia artificial, sí, y desgraciadamente Facebook ha llevado uno de nosotros para su oficina, y ahora otra empresa americana está llevando más uno, para mi tristeza, para mi problema, pero hemos trabajado principalmente con análisis de contratos. Hemos desarrollado un sistema, un algoritmo de minería de texto, explotamiento de texto, donde se hace el análisis. Ya hicimos el análisis de más de 50.000 contratos. Entonces, cuanto más datos se van, más el algoritmo entiende que se pasa, identifica hechos de corrupción, y tenemos un grupo que es especializado en la parte de análisis de licitaciones públicas, y hasta este análisis
para ver si el sistema ha detectado realmente un hecho de corrupción. Solamente este año hemos parado, hemos interrumpido la área de la licitación en 628 millones de reales que no necesitaban ser comprados, eran hechos de corrupción y hemos identificado antes de la contratación pública. Estamos investiendo en eso y en otras áreas, como también en otro sistema que tenemos, que es un sistema de identificación de riesgos de personas, también hacer un análisis de que la persona ya se ha involucrado en hechos de corrupción o está en un caso muy en una función que trabaja con mucho dinero, y también hacemos la identificación de, creamos como si fuera también un algoritmo que entiende los riesgos que están involucrados en todo, identificamos y pasamos a trabajar más cerca de eso. Entonces, aún no es, pienso que tenemos que incrementar eso, que nos desarrollar, pero ya tenemos en nuestra oficina un trabajo muy bueno que viene trayendo resultados muy, muy importantes en la lucha contra la corrupción. La incorporación de la inteligencia artificial, así como el intercambio de información, es clave para la previsión de conductas o patrones de conducta en la lucha contra el crimen organizado, contra el crimen transfronterizo y contra cualquier acto de corrupción. La idea es avanzar hacia ella. Nosotros estamos, dentro de nuestro proceso tecnológico, estamos viendo la forma de ir incorporando inteligencia artificial para todos estos modelos. El compromiso, tomamos, a ver, tomamos dos acá y dos para acá. Entonces comenzamos ahí atrás. ¿Qué tal? Pablo Gildemontes de Control Risks. Si pueden ser breves, por favor, tomar. Sí, breves. El tema. Prometo no hacer un panelista de facto. Nosotros analizamos que la corrupción es un riesgo humano y necesita soluciones humanas. Cada vez que vemos temas de cybersecurity, por ejemplo, vemos que el factor muchas veces es humano. La pregunta que les tengo es, ¿cómo es que, bueno, he escuchado mucho, con mucho detenimiento y con mucha sorpresa, y grata sorpresa, que están hablando de reformas? ¿Cómo es que se logra, primero, una reforma que por el concepto de reforma se supone que es algo temporal, sin lograr un cambio sostenido? Luego, otra cosa que no he escuchado es el tema de el rule of law, el imperio de la ley. Si analizamos dos ejemplos muy importantes, que es el tema de Singapur y Hong Kong, en los años 50 y 60 fueron uno de los países, lugares más corruptos del mundo. Y se dieron cuenta que el imperio de la ley es lo más importante. ¿Cómo es que ustedes, cómo sus países están trabajando para mejorar el imperio de la ley? Y por otro lado, las instituciones. Las instituciones, yo soy abogado, he estudiado Derecho en Perú y he estudiado Derecho en Estados Unidos desde toda la carrera. En mi promoción en el Perú, solamente una persona terminó siendo juez. En mi promoción del GED aquí, el 40% quería ser juez. ¿Cómo es que cambiamos las instituciones sin poder cambiar el tema humano? Mark Schneider. Ahora estoy con CSIS y primero quiero agradecer a los tres, y nos hace muy complacido de saber que ustedes ahora o dentro de poco van a tener puestos muy importantes en sus gobiernos, porque la verdad es que es una visión muy importante sobre la magnitud del reto de corrupción, y ustedes claro que están comprometidos de hacer lo que se puede. El año pasado nosotros llevamos a cabo un estudio con Chile y Uruguay para ver lo que se puede hacer para ayudar los países del Triángulo Norte en este campo de anticorrupción. Y entonces, lo que ustedes han mencionado, lo que ellos llegaron a concluir, los países del Triángulo Norte, es que todo empieza con el financiamiento ilícito de las elecciones y la falta de responsabilidad, control adecuada sobre este proceso. Falta de penas, de cárcel, y no solamente multas chicas. Y segundo,
la falta de suficiente transparencia y control sobre quiénes hacen los donativos, corporaciones, Chile lo prohíbe. Y es una manera de prevención de problemática del corruptores después. Y me pregunto si ustedes ya han llegado a alguna conclusión sobre la necesidad de hacer esas reformas en el campo electoral. Prohibición de contribuciones de corporaciones, limitaciones de donativos individuales y controles con penas por violación criminal. Bueno, vamos estas dos preguntas aquí en el medio. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Dagmar Tilly, trabajo en Fundamedios, una organización comprometida con la libertad de expresión. Para sacar a la luz la corrupción, la prensa es indispensable. Me asombra no haber escuchado a ninguno de los tres hablar sobre la importancia de la libertad de expresión en este sentido. Y quisiera saber cuánta importancia le dan, sobre todo en países que han tenido un discurso estigmatizante muy duro contra la prensa, como es el caso de Brasil ahora, o que son de alto riesgo, como El Salvador. Gracias. Buenos días, Galo Pazmiño de Ecuador. Buen día y gracias por su presencia. En cuanto a lo que es participación ciudadana y la auditoría social, ¿qué mecanismos prevén ustedes para evitar la manipulación de información publicada y por ende asegurar que esa información sea genuina y veraz? Y por otro lado, si es que han previsto publicar no solamente información general, sino indicadores que ayuden al ciudadano a entender la información y hacer una auditoría más efectiva, como es concentración de contratos en ciertas entidades o en ciertas actividades. Cuatro preguntas fáciles para terminar. Vamos a comenzar para cambiar de orden con el ministro López, por favor. Sí, cuando nosotros damos el acento a la institucionalidad, está implícito el rule of law. Cuando hablamos nosotros del cambio satisfactorio de las autoridades que aplican la justicia, como en el caso del Poder Judicial, y tener tres jueces designados de manera aceptable por la ciudadanía en general, algo que nunca ocurrió en nuestro país, donde siempre se pensó que había mucho condimento político en la elección del ministro de corte, nosotros estamos hablando de rule of law. O sea, fundamental es que la institucionalidad va de la mano con la aplicación de la ley y de que se convierta en realidad el hecho del que las hace, las paga. En Paraguay es muy fácil salirse de los problemas, razón por la cual una justicia independiente es fundamental. ¿Cómo cambias a la gente? Ese ya es un proceso un poco más largo, y nosotros estamos también enfocados en eso cuando hablamos del capital humano. O sea, el capital humano, las nuevas capacidades, las nuevas habilidades, que nuestra gente entienda y sepa y conozca sus derechos, es fundamental. Y si vamos a hablar de educación y de lo mal que estamos ahí, probablemente necesitamos otro panel, ¿verdad? Pero también estamos comprometidos, se lanzó un programa de plan de transformación de la educación que la comenzó LEA el año pasado, y que nosotros estamos dándole fortaleza de tal manera de tener una hoja de ruta para la educación de nuestra gente. Cuando hablamos de la opinión pública, es fundamental. En Paraguay la prensa es libre, y si uno sigue los medios paraguayos, yo diría que es súper libre. Entonces hay mucho impacto de la prensa, hay mucho mucha preponderancia de sus decisiones y de sus posiciones con respecto a casos que son importantes, y que muchos de los casos, gracias a ella, se pueden descubrir y se pueden desbaratar. El presidente de la República es amigo de la prensa libre, solamente él dice luego que la prensa tiene que ser constante crítica de la gestión pública, de tal manera esforzarnos a ser mejor cada día. Y con respecto al tema de limitación de los fondos de los aportes electorales, bueno, nosotros tenemos leyes al respecto, no de esa complejidad que se manifiesta, pero sí estamos empezando en ese camino donde se están generando los procesos de control, sobre todo, y de identificación de los aportantes en las campañas electorales, sobre todo en las elecciones generales. Hay todavía una materia pendiente para llevar eso a las internas o lo que serían las primarias acá, pero el camino yo creo que es hacia ahí, ¿verdad? Y ver cómo hacer que los aportantes no se vuelvan el día de mañana captores del electo, ¿verdad? Pero hay un proceso que se está iniciando, que es todavía tímido en Paraguay, pero estamos caminando hacia ahí.
no me olvidé de ninguna, no sé. Bueno, gracias. Decía que yo soy un convencido del Estado de Derecho y mi vocación democrática me ha llevado incluso a practicar esa búsqueda de la aplicación de la ley en condiciones muy difíciles. Teníamos casi 50 propuestas de reformas legales en materia electoral en el Congreso que estaban detenidas y no funcionaba y no había forma de que los diputados las aprobaran. Fui a la Corte Constitucional, a la Sala Constitucional de la Sala, y en una sentencia emblemática, la 61-2009, que me dio la razón en el tema de las listas abiertas y desbloqueadas y la representación no partidaria en las elecciones legislativas, desencadenó más de 30 sentencias constitucionales que cambiaron el rostro político y electoral del país. Eso implica que el Estado de Derecho funciona porque se dio ese balance o ese peso y contrapeso de poder frente a un Congreso, ¿verdad?, negligente para reformar y modernizar el sistema electoral. El órgano judicial, a través del control constitucional, pudo hacerlo avanzar. Entonces las instituciones funcionan, pero ojo, depende quiénes están en las instituciones, porque esas mismas iniciativas las había presentado una década antes y nadie las aprobó. La Sala de lo Constitucional, que fue nombrada en el 2009 y que terminó el año pasado, fue la que aprobó toda esta reforma. La nueva sala que entró en función este año ha empezado a cambiar la jurisprudencia y darle marcha atrás. O sea, pues que también el Estado de Derecho funciona dependiendo del compromiso y de la responsabilidad y la independencia de los funcionarios que están al frente de las instituciones. Y uno de los temas que también se ha trabajado mucho desde la sociedad civil, que ha sido el tema del control del financiamiento político y el financiamiento de la política, es uno de los temas que mayor déficit tiene en nuestro país. Nosotros desde el Ejecutivo podemos hacer muy poco, pero hemos incorporado en esta CICIES al Tribunal Supremo Electoral, justamente porque el tema del financiamiento de la política es la puerta de entrada de dineros calientes, de dineros sucios en la política, que luego con los electos definen agendas legislativas, ejecutivas, y la corrupción campea dependiendo el origen de esos fondos. Así que está incorporado en el diseño que tenemos. No traje una presentación PowerPoint, pero tengo aquí el organigrama de cómo queremos integrar ese organismo, y ahí van a ver que está el Tribunal Supremo Electoral y está la sociedad civil. O sea, tenemos ese espacio para que puedan tener participación. Ahora, cuanto a indicadores y en cuanto a la calidad de la información que se puede dar, sí tenemos ya algunos parámetros, y muchos de ellos han sido dados por una institución que se llama Instituto de Acceso a la Información Pública, de reciente creación, pero que también está funcionando y está dando indicadores, sobre todo porque muchas de las instancias del Estado se niegan a dar alguna información porque la declaran en reserva o porque es de seguridad nacional. Dice, ahí queda muy a discrecionalidad del funcionario de la institución proveer la información al ciudadano. Creemos que en el gobierno entrante vamos a mejorar no solo los indicadores, sino a romper las barreras. Y en cuanto a la prensa o a los medios, bueno, tú mencionaste el caso El Salvador en particular, y yo no sé si es el caso en general, pero los grandes medios de comunicación, los medios tradicionales, la prensa escrita, la televisión y la radio en El Salvador jugaron en esta campaña electoral con una agenda política partidaria y tienen intereses muy fuertes y tienen vinculación en casos de corrupción. Entonces no es que hay un problema o un riesgo para la libertad de prensa o de expresión en El Salvador, es que tenemos que entrar a ver cuáles son esos intereses. El presidente Bukele, cuando aún no era todavía ni candidato a la presidencia, en una expresión dijo que los medios, grandes medios escritos, deberían de pagar impuestos, porque ellos no pagan impuestos por una vieja ley de imprenta del siglo XIX y del siglo XX.
y con esa cobertura se han creado imperios económicos evadiendo los impuestos. Y eso le granjeó la enemistad de los grandes dueños de esos dos grandes periódicos. Y durante toda la campaña fue objeto de ataques y de una campaña desequilibrada en favor de uno de los candidatos que iban en la contienda. Entonces, para nosotros, la prensa tradicional en El Salvador, durante la campaña electoral, no solo no nos cubrió las actividades, no solo fue objetiva y balanceada la información, sino que actuó con una agenda en contra de nuestra fórmula. ¿Cómo ganamos esta elección? Teniendo en contra no solo los poderes fácticos, los poderes tradicionales, la institucionalidad que estaba jugando en contra nuestra, simplemente por el uso de las redes sociales, simplemente por el uso de los medios alternativos. Porque ustedes saben que el presidente Bukele es un presidente que acaba de cumplir 37 años de edad. Es un millennial, y como lo definiera alguien, es el primer presidente genéticamente nativo digital. Y por lo tanto pudo hacer uso de las redes y de todos los medios alternativos y ganar la elección en contra de la prensa tradicional. Y cuando digo la prensa, y lo puedo decir aquí porque lo he dicho en El Salvador y lo puedo decir en cualquier foro, tuvo una agenda política en contra nuestra. Entonces, creo que la prensa también tiene que ser, tiene que estar bajo escrutinio público. Tiene que tener responsabilidad, no solo responsabilidad social como empresa, sino responsabilidad por lo que informa. Nadie critica que un medio sea de izquierda, de derecha, trotskista, fascista, la ideología que quiera y que lo refleje en su línea editorial. Pero cuando informa, cuando cubre la noticia, cuando da información al público, debe de mantener la objetividad, la imparcialidad y la independencia. Y eso no lo vimos ni lo vemos en la actual prensa salvadoreña. ¿Que eso nos va a enemistar con ellos? Creo que no. Creo que hemos tratado justamente de verlos en el marco de la necesidad de transformarse, porque el costo lo están pagando ellos. Los medios tradicionales están perdiendo cada vez mayor aceptación y el crecimiento va siendo de los medios digitales. Por supuesto, hay un riesgo y se está discutiendo una ley justamente en El Salvador que es reacción a esto que pasó, porque ahora, como lo decía un otro foro en México, se va a volver un caso de estudio, porque es el primer caso en el subcontinente, o sea, América Latina, en el que una elección se gana usando fundamentalmente las redes sociales, y hay mucho interés en ver cómo funcionó esto. Entonces se está pensando regular el uso de redes sociales. También eso, algunos han dicho que es un riesgo contra la libertad de expresión, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se calibra. No quiero abusar más del tiempo porque ya estamos sobregirados y falta que hable el ministro de Brasil, así que podemos discutirlo si quieren después, pero sí quería dejar claro que porque lo dijo ella, que hay un riesgo en el sabor de la prensa, y quiero dejarlo sentado. ¿Cómo fue el comportamiento poco ético, poco profesional, poco independiente de los medios tradicionales en la recién campaña pasada? Gracias, vicepresidente. Ministro, última palabra. Bien, vamos. Bien, la primera voy a intentar responder 3 en 1. ¿Cómo se lograron las reformas sostenidas? ¿Cómo mejorar el imperio de la ley? ¿Y cómo cambiar las instituciones? Bien, tenemos que quedarnos aquí, yo pienso, 2 días hablando sobre eso, pero voy a decir una cosa. ¿Quién ha leído el libro de Why the Nations Fail? Que es muy importante. No voy a decir acerca del libro, pero voy a decir que instituciones fuertes hacen la diferencia. Pero las instituciones son formadas por personas. Entonces, para hacer una reforma sostenible, tenemos que cada vez más fortalecer las instituciones, pero trabajar también en la educación previa de las personas y también implementar medidas a todo tiempo que se van en todos los pilares de la lucha contra la corrupción: la prevención, la detección y la sanción. Es eso, no hay mucho que decir, no hay una fórmula diferente que se hace. Y hacer eso con responsabilidad y con todo. Bien, acerca de financiamiento ilícito de elecciones,
En Brasil ya ha cambiado nuestra situación. Hoy hemos prohibido el financiamiento de campaña por empresas y tenemos solamente las personas físicas pueden donar una parte de su rendimiento, ¿no? Entonces, no sé si es la mejor parte, pero por lo que teníamos antes, es lo que tenemos que hacer ahora. Porque prácticamente teníamos un indicativo claro que las empresas ponían dinero en las campañas y después había un pago que se hacía por las contrataciones públicas y por otras cosas. Entonces, hemos intentado quitar esta parte del financiamiento público, principalmente cuando hablamos de empresas que tienen un facturamiento muy alto. Acerca de auditoría ciudadana e indicadores, hemos cambiado nuestro portal de la transparencia en Brasil, del gobierno federal, y tenemos tanto las informaciones de datos, pero también indicadores. Por ejemplo, las 10 empresas que más contratan con el gobierno, qué tipo de contratación, pero Brasil tiene una característica importante. Somos una federación. Entonces tenemos la parte federal, pero tenemos más 26 estados, Distrito Federal y más 5.570 municipios. Entonces tenemos que desarrollar la transparencia de informaciones a nivel federal, pero conseguir pasar eso hasta los estados y municipios, porque allí se hacen las políticas públicas, allí se pasan las cosas, y tenemos una diferencia muy grande en el nivel que tenemos en el gobierno federal y el nivel que tenemos en la parte de los estados y municipios, y este es un desafío que tenemos que enfrentar. Por eso hemos trabajado en desarrollar sistemas que atienden al gobierno federal, pero que pasamos de manera gratuita también para los municipios y para los estados. Por último, sobre la libertad de expresión, yo pienso que la crítica del gobierno no atinge directamente la libertad de expresión. Las personas continúan teniendo libertad de expresión. Pero, como ha dicho el vicepresidente electo de El Salvador, tenemos que ser claros e íntegros en la relación de la prensa con el gobierno. Si se pone, yo no conozco una prensa independiente. Todos tienen un interés, todos en la vida. Entonces, yo creo que tenemos que poner de manera clara mi posicionamiento. Mira, yo soy de izquierda, no soy de derecha. Entonces voy a poner mi información de esta manera, claro, y puede criticar. Pero no, yo soy independiente, pero solo peleo con algunas personas. Vamos a ser íntegros de ambos los lados. Tenemos los sitios, tenemos un sitio de gobierno, porque tenemos que nos poner también en el sitio de gobierno. El gobierno a todo tiempo es un vidrio que las personas le tacan las piedras y así se es. Pero tenemos que recibir eso de una manera crítica para podemos mejorar, y la prensa es fundamental para eso. Tenemos estamos seguros de eso. Pero lo que estoy diciendo es diferente de la libertad de la prensa. Es solamente tener un propósito o sermos fiel a nuestras creencias y ponerlas claras para todos. Yo pienso que esto que hace falta hoy. Pero el respeto tanto mío como del gobierno brasileño con la prensa es total. Pero algunas veces hay algunas críticas de aquí y allí, pero yo pienso que hace parte de un juego democrático y que vamos cada vez más desarrollando y mejorando esta relación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hablando de prensa, creo que hay varios periodistas acá esperando para hablar con ustedes, así que esperando con paciencia, así que vamos a cerrar la discusión. Quiero agradecer nuevamente al BID por todo su apoyo, a mis colegas acá del diálogo también por su colaboración, por supuesto a ustedes por su asistencia, por sus preguntas, y sobre todo a nuestros tres excelentes panelistas. Sabemos los desafíos que enfrentan, lo ocupado que están, y agradecemos mucho la franqueza y la riqueza de esta conversación. Les deseamos mucha suerte en sus actividades y les vamos a estar acompañando desde acá. Así que muchas gracias.